Senza cosa mi faccio a quello che non sento sicuro se la testa di recare se mi sento più se ne è vero me ha colpa, me ha colpa, me ha sentato ti devo proprio beare di essere più giudiare per non più beare di quella testa senza cosa mi faccio a quello che non sento sicuro se la testa di recare se ne è vero. Questa cosa non sono ricordo di sé, non so più passare a questa presa, e te la gente non ricordo di te ne abbiamo. Perdoni, non posso dire se non sono un figlio di un suo uomo. Mi tanto mi raggiungo, tanto spirito santo di te, spero che non sia grave, sia grave. Lei si è visto le reali di una cosa vostra, di carissimi, come ordinato se stesse, vinci un mondo. E lei che è scritto gli amici di un figlio di nostro. Qui se spirinci un disipitetico o in Gesù che spirio sei. I che spirinci che parlo del sangue di Gesù Cristo non in anno solo se in anno il sangue. E spirito se spirinci testificato con il Cristo se verità. Con il resto qui testimonio dal cielo Padre Verbo e Spirito Santo. E in tre sono su. E adesso qui testimonio dal interno. Spirito sarà per sangue. E chi cresce in nessuno, si testimoni un po' meno da Cipius, testimoni in te e mai io stesso. Quelle poche testimoni in te, mai io stesso, non è testificato se è del figlio suo. Qui crede che un figlio in te, abbia testimoni in te e in sé. Alleluia, alleluia, Dio risurrezione smeri, dici il Dominus, c'era posti in te, alleluia. Posti in sotto, gli anni scausi, sette Jesus, in medio di ciclo, non so, di su pazzo, di
Jesus standing in many of these days, various ones. The former of existed for standing names, manus and lamus, carices un ergo de shibuli visu domino. This ergo is in fax vocis, si promissit me pata ergo in vocis. Ecum dixisse in su clave, existere esercibite, spiritum santum, cora conseri, remisse, miseri dis peccata, gemitum et veius, et cura gestim uesis, pretenta sum. Thomas autem unum ses duodecim, qui dicitur, didibus, non erat in eis quando venit Iesus. Dixerum ergo ei alii discipuli, vidimus dominum. Ide autem dixit eis, nisi videro, in manibus eius, fixuram laborum et mitem digitum, meum in domum laborum et mitem manum meum datus eius in utero. Et posiem sotto iterum eram discipuleius, et intum sed Thomas acum eis. Venit Iesus Iannis clausus et in medio disi pax volis. Deinde digitum in infer digitum tuum et vidi manus meas et atra manum tuum. Umite in labus meus, in labus meus. Es incredulus, sed fidelus. Respondit Thomas, et dicit ei, Dominus, meus et Deus meus. Dicit eis Iesus, quia me disti mentum, et disi, Beate qui non viderum, et viderum. Multa quidem aerare sicem fecit Iesus in prospecto de scipiorum suum, per non sum scripti in vita, et autem scriptus in terrares, quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes, vita na beatis Carísimos, todo lo que nace de Dios vence el mundo, y la victoria que vence el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en agua y en sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, es el que ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí el testimonio de Dios. Nos ponemos de pie. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día, primero, después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, en donde se encontraban juntos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ellos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como mi Padre me envió, así también los envío yo. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Se perdonarán los pecados a aquellos a quienes ustedes se los perdonen. Y se les retendrán a aquellos a quienes ustedes se los retengan. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Mas él contestó, si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y meto el dedo en el agujero de sus clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás estaba con ellos.
Vino Jesús estando cerradas las puertas y puesto en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Y después dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Otros muchos milagros hizo Jesús ante los discípulos que no están escritos en este libro. Mas estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Nos sentamos.